Amigos de Telemedellín, ¿qué tal? Gracias por atender nuevamente esta cita con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín para tratar esos temas de nuestra cotidianidad que por supuesto también le interesan a usted. Hoy un tema que sin duda ha desatado polémica y ha dado mucho de qué hablar en esta última semana en el país es la que tiene que ver con el tema de la diversidad sexual en los colegios y cómo abordar este tema desde la educación. Se habló de unas cartillas que supuestamente habían sido publicadas por la ONU con el apoyo del Ministerio de Educación, aunque la ministra ha dicho ya en reiteradas ocasiones que el ministerio no apoyó ni publicó estas cartillas donde se habla de diversidad sexual en los colegios, pero el tema ha dado para nuevamente analizar y debatir esta situación. Por eso hoy en Punto de Giro hemos querido abordar el tema de cómo educar sobre diversidad sexual en los colegios del país y en especial en los colegios de Medellín y del Valle de Aburrá. Hemos invitado a tres personas que sin duda nos van a ayudar a aclarar toda esta polémica y toda esta situación que se ha desatado con el tema de la diversidad sexual. Saludamos inicialmente a María Paulina Mejía, ella es psicóloga, es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Profesora, buenas noches y gracias por atender este llamado. Gracias a ustedes por invitarnos. Saludamos también a Luis Bernardo Vélez, ya lo conocen, él ha estado en varias oportunidades con nosotros en este programa, él es el secretario de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín. Secretario, buenas noches y bienvenido nuevamente. Bueno, Óscar, a usted un saludo a los amigos de la mesa y a todos los televidentes. Y muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Y una persona que sin duda va a ser, por decirlo de alguna manera, nuestro polvo a tierra en este tema de discusión. Les hablamos de Humberto Tobón Layos. Él es el director del grupo LGBTI de Antioquia y a su vez es el coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Humberto, gracias por estar en Telemedellín y qué bueno que haya aceptado esta invitación. No, gracias, Óscar, gracias a ti. Por supuesto, saludos especiales para los compañeros de la mesa y, por supuesto, para los televidentes. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que participen de este tema a lo largo de esta hora a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer en la cuenta de Twitter, @telemedellín, y usando el hashtag #PuntoDeGiroTM a través de nuestra fanpage Telemedellín Aquí Te Ves, también pueden participar. ¿Qué opinan? ¿Se debe o no se debe hablar de diversidad sexual en los colegios? ¿Se debe o no se debe incluir este tema dentro de los pensum y dentro de los manuales de convivencia en los colegios? Ese es el punto de discusión. Arranquemos entonces, pues creo que la profesora por su calidad de psicóloga nos puede dar el punto de partida en este tema. ¿Por qué es tan polémico, profesora, hablar de diversidad sexual? ¿Por qué se genera tanto rechazo, tanta indignación en algunos sectores? ¿Y por qué otros, por el contrario, sí apoyan este tipo de iniciativas? Yo creo que este asunto que tiene que ver con la diversidad sexual tiene una historia pues, muy larga de rechazo. Incluso a principios del siglo XX ninguna ciencia quería como ocuparse del asunto, pensarla, más bien se satanizaba, más bien se expulsaba de la posibilidad de la reflexión. Entonces traemos una cantidad de prejuicios, representaciones que nos salen al paso en este momento donde lo que se trata pues es como de reconocer los derechos a las personas con diversas orientaciones sexuales. Entonces, digamos, hablando desde lo psíquico, cada uno también responde desde su educación, sus miedos, sus prejuicios, sus asuntos no resueltos y desde ahí interviene. O sea, la formación que se nos ha dado desde los colegios, desde la misma familia, es como el determinador para uno tomar posición en este tipo de situaciones. Claro, eso incide en la manera como uno, en los juicios que tiene, digamos, sobre las orientaciones sexuales, sobre la diversidad, la formación que ha recibido, la misma formación religiosa también incide, o la relación que uno tiene pues, con la religión, más bien. Perfecto, profesora, le agradecemos mucho. Humberto, decía al principio que su opinión es determinante en este análisis, no solo porque usted es representante de la comunidad LGBTI, sino porque también representa una organización no gubernamental que se dedica a defender los derechos humanos, pero también porque usted es padre de familia, usted es padre de una niña de 13 años. ¿Qué decir? ¿Qué posición tiene usted frente a esta situación? A ver, uno, digamos que hay cierto nivel de dolor frente a los acontecimientos, por ejemplo, de las marchas de ayer, no en relación a que la gente salga a la calle a manifestarse, no,
sino en la pobreza argumentativa y en el insulto y en las descalificaciones personales. Efectivamente, yo hago parte de la población LGBTI y tengo una hija de 11 años, maravillosa, con un desarrollo cognitivo y en el área psicosocial es de las mejores en su colegio. Yo diría que aquí lo que se ha presentado es que en este país le estamos dando una gran trascendencia a los sucesos, pero no a los procesos. Entonces nos quedamos en la noticia, nos quedamos en lo inmediato. Y pienso que frente a lo que pasó, una gran desinformación, una desinformación absolutamente grande y amplia. Yo quisiera agregar algo, y es que analizándolo como un fenómeno, o sea, como un fenómeno de masas, ¿qué es lo que nos está pasando con la información que estamos recibiendo de las redes? ¿Cómo estamos tramitando, reflexionando sobre eso? Me parece que estamos recibiendo una información, entonces, como la dijo determinada figura a la que admiro, entonces asumo que es verdad, me la mandó un amigo, asumo que es verdad. Entonces se pasa del momento en el que se recibe, inmediatamente se replica sin que haya un tiempo, como tú lo dices, como de reflexionar, verificar si eso es así, porque fue evidente que se convierte viral unas imágenes supuestas de una cartilla y eso no era cierto. Entonces se vuelve viral y la palabra viral, claro, es muy interesante porque es una reproducción masiva. Entonces pasamos del momento de ver al momento de concluir sin un tiempo de reflexión. Entonces siempre aparecen son las pasiones para reaccionar. Yo le adicionaría algo, y además este país está en una coyuntura, en un momento histórico donde hay una polarización en todos los temas. Entonces hay unos sectores que la más mínima circunstancia la aprovechan. Uh-huh. Entonces cogen a la ministra de Educación en su doble condición de mujer y además lesbiana, y aquí hay unos sectores políticos que están aprovechando eso, por supuesto que lo han aprovechado, y por supuesto que cuando uno ve posturas de las diferentes iglesias, yo dejo una reflexión planteada. Escuchaba yo ayer, entre todos esos cuestionamientos que hacían los diferentes grupos religiosos, escuchaba yo a ciertos jerarcas en unas posiciones muy enérgicas al respecto, y además descalificando, por ejemplo, a Colombia Diversa, porque Colombia Diversa, Naciones Unidas de alguna manera, porque también se estructura la cartilla desde la idiosincrasia y desde el aspecto sociocultural hacia quien va dirigido, pues a quién preguntarle, le preguntaron a una organización seria como lo es Colombia Diversa, y entonces unas descalificaciones para esta organización. Me pregunto entonces, si vamos a partir de esa premisa, en el mundo entero, ¿quién ha sido más descalificado? ¿Con qué calidad moral el clero sale a defender la situación de los niños cuando han tenido una situación y acusaciones serias y han tenido que indemnizar a una serie de niños por razones de pedofilia? Fíjese lo peligroso que es coger un tema de estos y reducirlo a eso, porque entonces, ¿dónde están con qué autoridad moral sale el clero, claro, a tomar esas posturas? Claro, es todo, digamos, como un reflejo de la polarización también que vive el país en este momento, además en un momento muy coyuntural. Secretario Luis Bernardo Vélez, usted también obviamente es autoridad o por lo menos conoce bastante de este tema, usted es médico, aparte de ser médico, lleva más de 20 años trabajando con poblaciones vulnerables y con sectores sociales, primero como concejal y ahora como secretario de despacho de la alcaldía. ¿Cuál es su posición? ¿Qué decir frente a toda esta polémica y frente a toda esta situación que se está generando? Bueno, yo lo que creo es que, y quiero también traer como algunos puntos de reflexión. El primero es, creo que toda esta discusión, como lo venimos adelantando aquí en la mesa, yo pienso que nos tiene que traer a una desafortunada, tal vez, digamos, conclusión. Estamos en un país, digamos, más intolerante de lo que uno se pudiera imaginar y más irrespetuoso frente al otro de lo que uno pensaría. O sea, yo ayer y en estos días, y frente a la marcha que estábamos hablando ayer, más allá de quién tiene derecho a ir a una marcha y tomar posición, uno sí ve, inclusive en el lenguaje, en las palabras que decían, inclusive las pancartas, un nivel de intolerancia y de violencia y inmensa agresividad enorme. Y de agresividad
que lo que uno lo pone a reflexionar es en qué país estamos y cómo nos estamos tratando, porque es que yo siempre he pensado que aquí hay un asunto, y ayer sí que lo corroborábamos, de educación desde la primera infancia, ¿cierto? O sea, la cultura y la educación de nosotros, y yo la verdad creía, porque han pasado muchas décadas de que cuando uno estaba niño, que ya podíamos pensar que podíamos convivir en la diferencia, porque es que la diferencia es la que construye. Nosotros podemos ser diferentes, pero por eso no nos tenemos que matar, ni tener que respetar, ni tener que excluir al otro, por muchas cosas, no solamente el tema de diversidad sexual, que es una más, pero en nuestra sociedad discriminamos por el color, por la decisión religiosa, por el estrato socioeconómico, por tantas cosas, porque es pobre. Entonces yo creo que esta reflexión paradójicamente nos tiene que servir a este país para reflexionar qué es lo que ha pasado y en la educación qué ha pasado. Porque es que uno todavía, yo siempre me pregunto por qué tenemos que, inclusive el título de este programa, la diversidad en la escuela. Es que la diversidad es en todas partes, uh-huh, no solamente en la escuela. Y uno debe aceptar al otro en la diversidad y respetar al otro. Y no, digamos, esta forma tan violenta que se ha suscitado en esta discusión. Entonces, me parece que ahí el país sí tiene, más allá de, digamos, de la marcha, si fueron 100.000 o 20 o 30.000, es qué es lo que ha pasado en la educación. Porque yo sí creo que esa educación nuestra definitivamente ha creado y ha hecho un daño inmenso. A uno desde niño lo educan para que se junte con los igualitos, uh-huh, no uh-huh, para que se junte con los diferentes. Uh-huh. Y entonces eso reproduce y eso va reproduciéndose en la sociedad, y la expresión es la marcha de lo que está ocurriendo en este país. Uh-huh. Entonces me parece que esto nos tiene que llevar a muchas reflexiones. Porque yo pienso una cosa, y termino ahí porque tampoco se trata para que sigamos hablando, al margen de que la Corte Constitucional haya dado este fallo, uno pensaría el país tiene que respetar al otro, la escuela tiene que respetar al otro, no solo porque lo dice la Corte Constitucional, además, sino en un porque contexto es un derecho, paz, porque es la dignidad del ser humano. A mí me tienen que respetar por el solo hecho inherente al ser humano y a mi dignidad. Claro. Además, en un contexto de paz como el que estamos en este momento hablando y también analizando en el país. Profesora, sí, iba a agregar algo. Sí, que me parece que también esto nos muestra que el ser humano tiene una tendencia a través de todas las épocas. La historia no es un fenómeno nuevo. El asunto de la discriminación, de la exclusión, de la rivalidad, de borrar al diferente. Uh-huh. Y creo que precisamente por eso nos tenemos que inventar leyes que nos regulen. Pues son necesarias, que si no tenemos esa norma por dentro, entonces la necesitamos por fuera, que nos regule. Por eso la Corte Constitucional ha tenido que sacar estas sentencias y estos fallos, y pienso que la cartilla está inspirada precisamente en eso. Uh-huh. Bueno, es una sentencia, vamos a tratar entonces de materializar esto, llevarlo a las escuelas, hacer una reflexión, cómo podemos regular ese empuje que hay a la discriminación, a la burla, porque es con la diversidad en la orientación sexual, las elecciones sexuales, pero también es con el que es gordo, con el que es flaco, con el que es de otra raza, de otra religión. No hay diferencia, hay un empuje en el ser humano, y creo que la norma la necesitamos y las estrategias en las escuelas. Pero mire a lo que ella apunta. También usted sabe que cada rato en los debates se plantea, cuando han salido diferentes sentencias de la Corte, la primera crítica que se hace es cómo se atreve la Corte a legislar, nueve magistrados, legislar en nombre de todo un pueblo. Pero resulta que no se le informa a la gente, no se contrastan las noticias y no se le informa debidamente en decirle que desde 1999 y a la fecha, y eso sí que es histórico, uh-huh, para que miren a qué nivel de discriminación estamos en este país, se han presentado 21 proyectos al legislador, Senado, Cámara. De esos, algunos les han nombrado ponentes, a otros no. Otros se discutieron en dos o tres debates. Otro, que es histórico en la parte de legislación de este país, cursó los 8 debates reglamentarios y se cayó en la conciliación. Eso jamás había ocurrido, jamás. Pero acá pasó. ¿Qué significa eso? Que entonces, claro, se forma una figura que es la omisión relativa legislativa, y le toca a la Corte llenar esas omisiones que ha hecho el Congreso.
Somos el único sector poblacional que en 25 años de la Constitución de 1991, el Congreso de la República no construyó una sola ley para este sector poblacional. Lo hizo con los indígenas, lo hizo con los negros, con las mujeres, con los niños, con los discapacitados, con lo que usted quiera. Nosotros, para nosotros, no. Eso es histórico para que midamos el nivel de discriminación que hay. Ustedes, nuestros televidentes, pueden también participar de este debate, darnos su opinión, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, @telemedellin en nuestra cuenta en Twitter, el hashtag que estamos utilizando es @PuntoDeGiroTM y nuestra fanpage es Telemedellin Aquí Te Ves, para que pues también nos den su opinión, padres de familia, profesores, alumnos, sociedad y comunidad en general. Cuéntenos cuál es su opinión y aquí con gusto estaremos reflejando su participación. Tengo una pregunta y es para los tres, porque creo que los tres podemos aportar o pueden aportar, digamos, como a esta claridad que queremos hacer con este tema. ¿Quién debe asumir entonces en Colombia la educación sexual con niños, niñas y adolescentes? ¿Los padres de familia, el colegio, las entidades públicas? ¿Responsabilidad de quién? Comencemos con usted, profesora. Pues, citemos la ley, la ley de infancia y adolescencia. Ahí la responsabilidad es, hay una corresponsabilidad, si nos vamos a las leyes. ¿Quién educa en sexualidad? Educa a la familia. La familia que subjetivamente el sujeto reconoce, sea la abuela con las tías, porque los que lo acogieron a él, la familia no necesariamente es un hombre y una mujer, los que lo acogieron a él, la familia transmite, educa en la sexualidad, también las escuelas educan en la sexualidad, así no tengan cátedra de sexualidad en los recreos, la manera como sancionan, cómo se dirigen al niño, cómo se dirigen a la niña, el currículo oculto, los materiales de estudio, es una educación en sexualidad, los medios de comunicación, la publicidad, cuando se van a vender llantas, se van a vender, todo eso educa en sexualidad, qué es ser hombre, qué es ser una mujer, y el Estado también tiene una función fundamental en este momento con las sentencias, o sea, donde nosotros no nos estamos regulando, el Estado tiene que entrar a proteger al ciudadano. Entonces creo que es una responsabilidad compartida. Claro, secretario. No, yo lo que creo es que aquí también pongo, digamos, en esta discusión, también a veces, yo creo que de mala fe, se ha insinuado que educación sexual es orientar a un niño, a un adolescente a que sea homosexual o a que sea lesbiana. Y me parece que eso no es así. Es decir, hay ahí un argumento, digamos, que es perverso para desorientar, digamos, la opinión, porque es que yo creo que a nosotros desde niños también nos dieron cátedra de educación sexual. Sí. Lo que pasa es que aquí yo estoy convencido que hoy se cruza desafortunadamente una discusión política que yo creo que no está desarticulada inclusive de asuntos como el plebiscito, como asuntos del gobierno Santos, que uno a veces dice, pero ¿de qué es lo que estamos hablando? Yo me pregunto, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es el problema? Y entonces a veces no se sabe si es la cartilla o es el fallo de la Corte o es la orientación sexual de la ministra. ¿Cuál es el problema? Porque es que yo creo que la responsabilidad de la escuela, del hogar, de los medios de comunicación es orientar en la sexualidad. Eso es inherente a la educación. Y otra cosa muy distinta, yo no he escuchado absolutamente en esta discusión ni a la ministra decir que la Corte ha dicho que se van a ir a dar orientación sexual a los chicos, sino que al contrario, lo que se está insinuando y digamos reclamando es que una persona que tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual se le respete y por eso no haya que hacerle matoneo, ni haya que matarla, ni haya que desaparecerla, ni haya que violentarla en cualquier lugar. Esa es la discusión, creo yo. Humberto, discúlpeme que nos dé la respuesta, Humberto, y ya vamos. Yo pienso que todos esos actores que usted mencionó son importantes, los actores a los que usted hace referencia. Es verdad, por eso era una anotación que hacía antes. Hay una coyuntura en este momento de país, una polarización, una coyuntura política en donde hay una extrema derecha que se pega de lo que recoja para sobredimensionarlo, ¿sí?
Eso es una respuesta al momento que estamos viviendo. Entonces, qué mejor conejillo de Indias que temas como estos, que son tan sensibles, que son tan sensibles en lo social y que automáticamente trascienden en los medios de comunicación, y esto es un boomerang de no atajarlo. Mire, en el tema de la sexualidad, me voy a pegar de una palabra que le gusta mucho a los sectores religiosos, que es la palabra natural. Pero resulta que también que la ciencia ha encontrado que alrededor de más de 400 especies animales tienen relaciones entre sus mismos sexos, ¿sí? Es que esto no es de aprender. Esto no es un asunto donde a usted un día lo cogen y le dicen, usted es esto, es aquello, aquello. En mi condición personal, yo me he sentido gay desde siempre. A mí eso no me lo enseñó nadie. Además, si eso hubiese, si yo soy homosexual, en razón a una ideología, sin cartilla hubiera sido. Sí, con cartilla. Porque entonces, mire qué curioso. Ahora que, para pegarnos a los hechos que nos tienen esta noche acá han establecido un tema, yo no sé de dónde sacaron eso, ideología de género. Están tratando de imponer una ideología de género. Yo devuelvo eso de la siguiente manera. Entonces yo esta noche sentado acá, gay, homosexual o mariquita o como le quieran llamar, entonces esa ideología en la que a mí me levantaron, que era una ideología eminentemente heterosexista y heteronormativa, hue madre, falló por todos los lados. Tendríamos que sentarnos a cuestionarnos. Entonces todo ese asunto heteronormativo y heterosexista, ¿qué falla tan grande? Porque yo vengo de una pareja de heterosexuales, ¿sí? De manera que uno ve, vuelve y veo, pobreza argumentativa, una pedagogía equivocada, información equivocada, porque yo como padre de familia, mire, esto parece, parece una utopía. Yo que soy padre de familia, a mí me dicen que en el colegio de mi hija van a tratar de imponerle una ideología, y yo soy el primero en pegar el grito en el cielo. Créanme, yo soy el primero en pegar el grito en el cielo. Y entiendo la reacción de los padres de familia en sus casas. Pues, ¿cómo así? Pues, ¿cómo así que a mi niño o a mi niña van a distorsionarle esta construcción de lo que es el masculino, el femenino, lo que es un niño, una niña? Y le vendieron ese cuento de esa manera, y ayer vimos la reacción colectiva. Y yo como padre de familia, en ese sentido, y dada la información de esa manera, manipulada y manejada de esa manera, le doy la razón a los padres de familia. Yo tengo a mi hija estudiando en un colegio de religiosas dominicas, maravillosas, una institución de las instituciones mejor calificadas en Medellín. Y no tengo ningún reparo. Voy, participo, estoy... Yo añado algo. Lo que uno reclamaría como padre de familia es que si su hijo está en una institución, no se discrimine ni se le haga matoneo, ni se le haga violencia, porque es negro, porque es gordito, porque es indígena, porque es pobre, porque es rico, porque tiene una orientación sexual distinta. Yo creo que eso es la discusión que suscitó la corte, que insinúa la ministra, es eso, que las personas no las violentemos por ser diversas, porque recordemos de dónde nace inclusive la sentencia de la corte, y nace a raíz de la muerte, del suicidio de este chico, porque en una institución educativa había todas las violencias hacia él porque tenía una orientación sexual diferente. Yo les pido, especialmente a la profesora, que hace rato tiene una participación ahí pendiente, que la dejemos ahí en pausa, porque vamos a cumplir con un corto de mensajes institucionales. No se muevan, los invitamos a que sigan participando a través de @telemedellin usando el hashtag punto de giro, y después del corte también vamos a darle cabida a todas esas opiniones y participaciones de ustedes, nuestros televidentes.
Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín para que ustedes analicen, debatan y profundicen en los temas que son de nuestra cotidianidad y que por supuesto nos interesan a todos. Hoy estamos hablando de cómo educar sobre diversidad sexual. Ya lo decía el secretario de Inclusión Social y Familia, no solo educar desde el colegio, sino educar desde la familia y desde la misma sociedad. ¿Cómo abordar el tema de la diversidad sexual a raíz de toda esta polémica que se ha armado esta semana en el país con el tema de las cartillas que supuestamente se destinaron desde el Ministerio de Educación para abordar este tema en los colegios? Les hemos pedido o los hemos invitado que participen a través de nuestras redes sociales. Vamos a dar lectura a algunos de los trinos, a algunas de las participaciones de los televidentes. María Fernanda Vélez nos dice: la responsabilidad es de quien los ama y los quiera guiar por el camino que escojan, sin importar el que sea, mientras no hagan ningún daño a nadie. Nos dice Isabel Sofía: no se trata de más leyes, ya tenemos bastantes. ¿Cómo erradicar las violencias desde la escuela y la familia? Es la pregunta que se hace nuestra televidente. También nos dice Jesse Cogollo: el verdadero problema es la desinformación y lo manipulables que somos los colombianos. Estas y otras intervenciones de nuestros televidentes las vamos a estar conociendo a lo largo de nuestro programa. Por ahora continuamos la profesora María Paulina Mejía, psicóloga, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, pues ha estado también apoyándonos en este tema y tenía una intervención sobre todo en lo que tiene que ver con el papel de la escuela, del colegio en este tema. Sí. Que podríamos decir que el papel de la escuela en lo que tiene que ver con la educación sexual no es promover ninguna orientación por encima de otra. De lo que se trata, la función de la escuela es de propiciar en sus alumnos una profunda pasión por el saber, o sea, que ellos logren amar el saber, pero también transmitirles una ética en el sentido de que ellos se protejan a sí mismos, no se hagan daño ni a sí mismo ni al otro. Hasta ahí, esa es su función. Las orientaciones sexuales ya son de otro terreno, ¿cierto? Entonces, ahora bien, los maestros, así no quieran, de manera muy inconsciente, transmiten información sobre sexualidad, como decíamos ahora, en los recreos, en las normas, en los colores, sí, pero su función no es exaltar ninguna orientación sexual. Pero mire, yo sí quisiera hacerle una pregunta a usted con el permiso de Oscar. Claro, por supuesto. O hacerle una contrapregunta en ese sentido. Cuando nosotros nos invitan a dar charlas sobre temas de diversidad sexual y de género, se encuentra uno que hay un apetito por parte del docente cuando de manera excepcional le llega un niño o una niña con orientación sexual diferente o cuando le llega un transgénero, ¿cómo lo trato? ¿Qué hago? El problema es que el docente en la actualidad no tiene esas herramientas, no las tiene. ¿Qué hacer? ¿Qué hago con este niño, con esta niña? ¿Qué debo decirle? ¿Qué hacer? Esa cartilla que fue el florero de Llorente de todo este asunto, era una cartilla en formación, no para los alumnos. Exactamente. Era una cartilla que iba dirigida a los docentes, para formarlos en estos asuntos de diversidad sexual e identidades de género. Entonces, yo le preguntaría a usted como educadora si ese enfoque mío es equivocado o es cierto. ¿Tienen en este momento los docentes herramientas suficientes desde el punto de vista pedagógico para enfrentar esos asuntos que excepcionalmente se les presentan? Perdón, yo no podría decir ni que ningún ser humano tenga herramientas suficientes. Yo creo que ni un papá, ni una mamá, nunca tiene herramientas suficientes. Los maestros tienen algunas que funcionan, otras no. Pero yo creo que siempre es bienvenido en una institución educativa abrir espacios de reflexión sobre temas tan álgidos y donde hay tantos prejuicios. Yo también estuve revisando la cartilla, pues al menos como el índice y algunos apartados, y yo lo que veía ahí era una propuesta de reflexionar sobre esos asuntos, porque hay preguntas. Las personas se angustian, no saben qué hacer, ven que un niño de pronto está interesado en otro niño, ¿cómo reaccionan? Entonces, yo creo que la posibilidad de resignificar sí les da elementos para intervenir, no desde la explosión, la violencia, la sanción, sino desde otro lugar, ¿cierto? Creo que es importante ese trabajo para, digamos, construir nuevas herramientas.
para la intervención. Hay otro punto que no lo hemos tocado y que lo hablábamos ahorita en el intermedio, que es muy importante tocarlo, y es el de cómo estamos en esta sociedad actual concibiendo el tema de la familia. Cuando se habla de la familia siempre lo están enfocando en el tema de mamá, papá e hijos, y no se nos puede olvidar que en esta realidad que estamos viviendo hay familias que están conformadas por dos hombres que están criando a un hijo, no necesariamente de la comunidad LGBTI, sino que puede ser el papá y el tío criando a un niño o la mamá sola criando a un niño. También se ve el caso del papá levantando y formando solo a un hijo, porque la mamá se fue, porque murió, porque se desapareció, por cualquier situación. ¿Cómo entender, secretario, esa situación y sobre todo cómo llevar a que esta sociedad, digamos, cambie también como esa mentalidad y esa cultura de coincidir la familia? No, yo lo que creo es que aquí hay una obviedad, y es que tenemos muchas familias, hay muchos tipos de familia hoy, o sea, ese prototipo pues, de familia padre, hijo y Espíritu Santo, como se dice, esa familia nuclear no es la que hoy solamente existe, esa existe, pero hay otro tipo de familias. Miren, en la sociedad de nosotros, digamos, hablemos solo de Medellín, el porcentaje de madres cabeza de familia es altísimo. Yo diría, me atrevería a decir, si no estoy mal, es alrededor del 40%. Y no solamente en los estratos bajos, porque también eso hay que entenderlo. Y usted lo decía, por ejemplo, hoy el rol de los abuelos, de los tíos en la familia es muy importante. La reflexión que nosotros hacemos es, esa familia diversa, ¿qué familia, qué efecto y qué tan importante es para la crianza de los hijos? Es la familia protectora, los hijos están en una familia que están protegidas, que sienten seguridad, o es una familia violentadora. Porque es que aquí inclusive en esto, en esta discusión sí que tenemos cosas para decir. Uno ve que en esa familia que es inclusive heterosexual, sus miembros, sí que hay hechos de violencia y sí que hay violencia sexual. Entonces, el problema no es qué tipo de familia es, sino esa familia qué capacidad de crecimiento, de educación le está dando a los hijos. Esa es la discusión. Y yo pienso, Óscar, que en esta lógica que estamos hablando, y yo insisto mucho, y yo intento también sacarlo siempre del tema de orientación sexual, porque es que aquí la gente no se discrimina solo por el tema de orientación sexual. Aquí se discrimina a la gente por el color, por el barrio donde viva, por el apellido que tenga, por el rostro que tenga, por el tamaño que tenga, por el peso que tenga. O sea, y cuando no conozco a fondo la cartilla que suscitó todo este problema, pero yo creo que hace énfasis, entiendo yo, es en esa serie de hechos discriminatorios y no solamente el tema de diversidad sexual. Está llamando la atención a la familia, a la sociedad, que nos respetemos. Que, mire, yo a veces pensaba, y yo sé que Humberto en eso coincide, que qué bueno que algún día este tipo de discusiones no las tengamos que dar, o yo no tenga que preparar, como está insinuando Humberto, a un docente para entender una persona que tenga una orientación sexual, un joven, porque es que eso es normal, porque eso es respeto. Entonces aquí tenemos que montar una serie de protocolos y para ver cómo abordamos el que no es heterosexual. Me parece que ese es el absurdo de una sociedad que respeta al otro, que discrimina al otro y no entiende que el otro puede ser diferente a mí y podemos vivir tranquilamente. Por supuesto. Discúlpeme, Humberto, vamos nuevamente a invitar a nuestros televidentes a participar a través de las redes sociales. @telemedellín es nuestra cuenta en Twitter. Pueden usar también el hashtag #puntodegirotm y, por supuesto, también pueden escribirnos a través de nuestra fanpage Telemedellín Aquí Te Ves. Por ejemplo, Jessica Arenas nos acaba de decir, de acuerdo con Humberto, el problema es la manipulación de la información y la desinformación desde los medios. Precisamente para no caer en esa desinformación, Telemedellín aborda este tipo de temas y tiene este tipo de espacios como Punto de Giro. Paula Serna nos dice a través de la fanpage, luego de tanta polémica y en mi lucha por no dar discusiones no informadas, decidí leer la cartilla sobre ambientes escolares libres de discriminación y me quedan las siguientes conclusiones. Realmente las conclusiones son bastante largas, vamos a leer dos o tres. Dice, en Colombia todavía hay mucha violencia por perjuicio, debe ser prejuicio, y mucha violencia basada en el género.
Otra conclusión, dice nuestra televidente Paula Serna, es la primera parte es biología básica y mejor explicada. Dice que también es una cartilla donde se explica que socialmente se da el machismo y se debe rechazar la idea de que las mujeres somos débiles e inferiores. Uh-huh. Son algunos de los conceptos que tiene nuestra televidente Paula Serna y participó a través de nuestra fanpage. Humberto. Sí. Mire, yo, frente al tema de familia, es una discusión que se dio por un grupo de antropólogos en el siglo XX, en la década del 50. Para la década del 50, este estudio había encontrado en Colombia 28 tipos de familia. Luego llega la sentencia C-577 del 2011, que amplía todo ese tema de familia nuclear, lo amplía y habla de familias en plural. Y ahí es cuando la Corte dice, sí, dos personas del mismo sexo son familia, y de ahí comienza a derivarse, ¿sí?, una serie de demandas con resultados positivos frente a temas de matrimonio, adopción, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces, lo que Colombia tiene unos compromisos a nivel internacional, porque ha suscrito todos los acuerdos en temas de derechos humanos, uh-huh, y lo que tiene que ver con temas de diversidad sexual y de género, incluso, aún sin las sentencias de la Corte, el Estado tiene que garantizar esos derechos. Por eso, nada más absurdo, este es el país, este sí es el Macondo del que hablaba Gabriel García Márquez, es ver a un procurador de la República marchando en Cartagena en contra de los derechos, cuando se supone es el garante supremo de los derechos en Colombia. Esto pasa acá, uh-huh, esto ocurre acá, como también ocurre que hay que preguntarle a esta sociedad, hay que preguntarle y convencerla si quieren vivir en paz. Uh-huh. Profesora. A propósito de lo de familia, pues está esta descripción sociológica, donde se habla pues de la familia monoparental, la familia extensa, una cantidad de formas de familia, pero también podríamos preguntarnos qué es la familia como desde la subjetividad. Y cuando uno le pregunta a alguien, pues que al consultorio, la familia está constituida por aquellos que lo ampararon, que lo adoptaron, sean los procreadores o no. Es decir, los que lo salvaron de la muerte, porque un recién nacido, si alguien no lo adopta, lo acoge, muere. Es el que lo salvó de la muerte, es el que lo amó, le dio un valor, lo integró en su proyecto de vida y es el que a través de la ley lo protegió del peligro. Uh-huh. Entonces uno le puede preguntar a alguien, ¿y quién es tu familia? Mi abuela y mis tías. Uh-huh. Y no menciona ni al papá ni a la mamá. ¿Y qué pasó con los padres? Nunca me reconocieron, se fueron. Ellos son los que se han encargado de mí. O sea, si sean mujeres o hombres, pero han cumplido esas funciones. Entonces yo ahí agregaría que la familia tiene que ver con unas funciones que alguien esté dispuesto a encarnar, sea hombre, sea mujer, sean dos hombres, sean dos mujeres. No garantiza nada en un ser humano que esa familia supuestamente esté conformada por un hombre y por una mujer. De ahí esas familias heterosexuales hemos podido ver que han nacido personas que le han hecho mucho daño al país. No, estuvieron en familias heterosexuales, o sea, eso no es garantía de nada, sino que ciertas funciones de transmisión de amor y ley se transmitan, venga de donde venga. Antes de continuar, es bueno contarle a nuestros televidentes que para este espacio también desde la producción de Punto de Giro se invitó a algunos padres de familia, a algunos rectores de colegios e incluso a algunos representantes de las religiones, pero pues ya por ocupaciones previas no nos pudieron acompañar, sin embargo están nuestras redes sociales para que participen y nos den su punto de vista, @telemedellin en nuestra cuenta en Twitter y Telemedellin Aquí Te Ves es nuestra cuenta en la fanpage. Nos dice Víctor Patiño, la diversidad sexual es uno de los componentes de una sociedad, todo un país democrático debe brindar las garantías a cada uno. Hay un tema que creo que también es bueno que los tres lo analicen y es el tema de la edad. ¿A qué edad se le debe empezar a hablar de educación sexual y en este caso de diversidad sexual a los hijos? Comencemos con usted, secretario. Es que yo creo que, pues, bueno, yo
mi concepto es el siguiente, es que yo pienso que la educación sexual, y la profesora lo decía, María Paulina, para mí no es un decálogo, es decir, no tenemos el decálogo y no tenemos el libro que diga cómo mágica, educar. Yo lo que pienso es que a los hijos y a esta sociedad hay que educar en el afecto, en el respeto, en el amor y en la comprensión. Si yo voy a poner este ejemplo, si yo en una familia soy el padre y ejerzo una discriminación entre el hombre y la mujer, como ha sido nuestra historia, y una relación machista, y entonces digo que en el rol el hombre hijo tiene que asumir unos deberes en el hogar y la mujer otros, y la mujer debe estar supeditada a lo que digan los hombres, y los colores cambian si es hombre o mujer, yo empiezo ya a ejercer, de hecho, una influencia de tipo de educación sexual. La educación sexual no es como hoy se... Además, aquí lo hablábamos ahora, que una palabra y un término que yo, la verdad, nunca escuché, ideología de género. Yo nunca he escuchado ni sé qué es eso. Uh-huh. Era para mí ideologizar y politizar uh-huh. una discusión, digamos, de otro tipo, que tiene que ver hoy con la coyuntura del país, pero que sacó de contexto toda una discusión de educación sexual. Es que uno diario, y usted preguntaba de qué edad, el niño yo creo que desde el vientre materno está influenciado por una serie de determinaciones que lo van formando en la relación con el otro. Porque finalmente para mí, y usted me ayuda, la educación sexual del fondo es cómo me voy a relacionar en la vida con el otro. Uh-huh. Esa es la educación sexual, cómo voy a ver el otro, cómo voy a respetar el otro. Y si a mí me educan en una educación de dominio, de dominante frente al otro, pues ahí es donde en la etapa adulta voy a ejercer unas conductas ahí muy desafortunadas, muy violentas hacia el otro. Perfecto. Le voy a pedir el favor a la profesora y a Humberto que demos las respuestas muy rápidas. Ya estamos en la recta final, nos quedan un par de minutos. Acabó. Sí. Yo creo que se educa en la sexualidad, se transmite la sexualidad, padres, madres y los otros, muchas veces sin querer. Desde el nombre que se le elige, porque se le elige, se esperaba mujer, se esperaba hombre, se le pone vestido rosado. Uh-huh. Todo eso es educación sexual. La relación entre los papás, ¿cómo la vemos? Exacto, la relación entre los padres, la mujer, ¿cómo es? ¿Quién cambia los pañales ahí? ¿Quién da el té? Todo eso hace parte, porque son modelos de identificación. Eso hace parte de la sexualidad. Ahora, ya hablando de la relación con el niño, lo que tiene que ver con las conversaciones de sexualidad, los niños hacen las preguntas. Uno no les tiene que dar información antes de tiempo. Ellos perfectamente le pueden preguntar a uno cómo nacen los niños. Ellos van marcando el camino. Sí, marcando. Y uno les puede incluso devolver la pregunta a ver qué teoría tienen armada. No tiene uno que darles pues un libreto. No, ellos le van marcando a uno la pauta. Perfecto. Humberto. Mire, yo lo digo de una manera práctica con mi hija. Con mi hija, en algún momento, en la medida que fue creciendo, hacía preguntas a lo que usted se refiere, y yo buscaba el lenguaje adecuado para responder. Para mí nunca ha sido necesario que mi hija sepa cuál es la orientación sexual de su papá. ¿Por qué? Si yo sencillamente a ella lo que le he dado es, la he llenado de valores, de respeto, de amor, de afecto, de protección. La he enseñado a ser libre, espontánea, a no quedarse callada, a cuestionarse, a preguntar. Eso es lo importante. Lo otro surge de manera espontánea en los niños. Los niños no tienen los prejuicios y los vicios que tenemos los adultos. No los tienen. Los miedos los tenemos los que ya tenemos una formación arraigada sociocultural y en este caso dentro de un contexto judeocristiano que nos forma esto de cuadritos. Pero el niño no. El niño es absolutamente espontáneo. Entonces, en la medida que uno eduque, proteja desde el afecto, desde el amor, desde los valores, desde la responsabilidad, esa es la ruta. Lo que usted dice, Humberto, va muy de la mano con la opinión de uno de nuestros televidentes, que de hecho pues, es la última opinión que tenemos en la noche dentro de este programa, es la de Juan Marulanda. Juan nos dice, para respetar no hay necesidad de cartillas ni de normas, incluyendo las del ministerio ni las de Carreño, haciendo alusión a las normas de Carreño. A nuestros invitados, muchas gracias por haber atendido este llamado de Telemedellín. Les deseamos un resto de día muy feliz. Y, por supuesto, a ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros. Pueden seguir opinando a través de @Telemedellín en Twitter y pueden también seguir opinando a través de la fanpage. Nos encuentran como Telemedellín aquí.
te ves. Continúen con la programación de Telemedellín, porque en Telemedellín, aquí te ves.